Estás escuchando. Estás escuchando a Chato DJ. Soñé que corría rápido, que no me detenía, y escuchaba la voz audible de Dios que decía: ¿a dónde vas? Dime, ¿por qué te escondí? ¿Por qué va tan rápido a un lugar que no sé dónde? Porque me sentía sucio y no quería que él me viera en la situación que en el momento me encontraba. Aunque algo dentro de mí me decía que fuera, que él solo quería abrazarme, decirme cuánto me amaba. Pero nada, no me detuve, solo corría hacia aquel lugar que ni siquiera yo sabía. Pero eso sí que por momentos presentía que iba a encontrar una mujer tal como yo la quería. Y fue así, cuando la vi yo no me lo creía. Era tan bella que todo en ella me sorprendía. Cuando tocaba mi piel no me contenía. Besó mi cuello y luego de eso dijo que era mía. Sabía que la conocía de algún lado, que la había visto en otro entorno, en la heladería, en el supermercado, con el vecino de al lado, en una película porno. Le pregunté su nombre, pero se me hizo la loca, seduciéndome con las palabras de su boca. Me llevó a un bar a tomarse una copa, no sé si era el vodka, pero todo me tenía moca. Estaba lleno de mujeres bailando, tripeando, bebiendo alcohol a la roca. Lo que me sorprendía es que me estaban mirando y seduciendo. Yo no soy millonario ni estoy roca. Ahí me encontré un viejo amigo de la infancia, que se había mudado para Nueva York. Se fumaba un tabaco con mucha elegancia y en el cuello tenía más oro que la barrigol. Me dijo que era el dueño del lugar, que tome lo que quiera, que no tenía que pagar. Buscó tres mujeres, no se las pedí, trajo tres botellas de whisky, me sentó en el VIP. Me dijo que al igual que yo, él estaba corriendo, pero que no sabía de quién. Que había conseguido todo lo que quería, pero se sentía vacío y yo le dije yo también. Me dijo que corra con él, que lo acompañe, que me iba a ser su socio, pero que no lo engañe. Le dije tranquilo, tengo mucho tiempo corriendo, viviendo la vida loca, llorando y riendo. Me presentó un amigo, un inmigrante chino, que corría, no sabía dónde iba ni por dónde vino. Así empecé a jugar y a conocer casino, así aprendí a apostar y a distinguir el vino. Tanto placer que me dejé envolver en la misma cama, distinta mujer. No quería escuchar la voz de Dios que siempre me hablaba. Prefería los labios de una mujer que no amaba, porque no eran mías, pero me las robé. Con ellas alcohol bebí y drogas probé. Dinero gasté con lujuria, desenfreno. Aún así seguí escuchando la voz de Dios como trueno, diciendo que me detenga, que iba camino a mi muerte. Yo pensando que no podía mejorar mi suerte, Dios me dijo: hijo, ven que quiero verte. Señor, quiero volver a ti, pero esta pasión es muy fuerte. Sabía que era un sueño y no podía despertar, dándole placer una carne la cual no podía saciar. Jugaba tanto, ni cuenta me pude dar, que lo había perdido todo y no tenía con qué pagar. Mi amigo dijo: de esta no te puedo sacar, traté de detenerte pero tú no querías parar. Y esos tipos con los que acabas de jugar, si no les pagas con dinero, con tu vida vas a pagar. Pero es muy rápido, no puedo ni pensar, habla tú con ellos a ver que tú puedes negociar. Mira, sabes que al cielo no puedo mirar, porque trato de hablarle a Dios pero él no me quiere escuchar. Al parecer en esta me quedé tan solo, no estaban los amigos que me acompañaban. Esas mujeres las que tanto amé, cuando las llamé otros brazos la acariciaban. Sentía que me iba a morir, dejé de correr, no tenía dónde ir. Una pistola en el pecho pude sentir y un nudo en la garganta que no me dejaba ni decir. Entendí que cuando de Dios me alejaba, corría tras una felicidad que no encontraba. No escuché su voz cuando me aconsejaba, porque placer y dinero en la vida todo se acaba. Queremos vivir la vida como un sueño, vivimos jugando a tener suerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero si no está Jesús, mi hermano, su final es muerte. Pero esta pasión es muy fuerte. Cuenta la Biblia
ya que cuando el hombre peca en el jardín del Edén, se escondía de la presencia de Dios por su situación de pecado. Dice que Jehová decía: Adán, ¿dónde estás? Y él se escondía. En otras palabras, corría de la presencia de Dios porque se sentía pecador. Asimismo, te la has pasado todo el tiempo corriendo, tu vida entera corriendo de la presencia de Dios. Te hablan de Jesús en una esquina y le esquivas. Te dan un tratado y no lo tomas. Prendes la televisión y si hay un mensaje lo quitas, porque vives corriendo de la presencia de Dios. Es tiempo de que te detengas ya. Tienes que estar exhausto de correr, cansado de correr. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Lo que no sabes es que mientras más corres de Dios, más corres a las drogas, más corres a la prostitución, a la mentira, al engaño, porque te estás alejando de Dios. Es tiempo de que te detengas ya y comiences a correr, pero en dirección contraria al pecado, así como corrió José, en dirección contraria, y comiences a correr rápido, 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 pero a Jesús, que te espera con los brazos abiertos. De nada le vale al hombre ganar todos los bienes del mundo y perder su alma. Almas, está en el profeta. La noche soñé que corría. Estás escuchando a Chato DJ.